Buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos a todos en cualquier lugar del planeta donde se encuentren. Mi nombre es Martín Cabrera y les damos la bienvenida a nuestro canal Kino Carrete, donde damos nuestra opinión acerca de todos los temas del mundo de entretenimiento que más nos interesan. Como siempre, tenemos muchísimas cosas de qué hablar, así que entremos de una vez con las noticias más importantes de la semana. Al parecer, la secuela de Edge of Tomorrow no va a pasar. Si necesitamos una secuela, una segunda parte, ¿se acuerdan de esta película con Tom Cruise y Emily Blunt? Pues simplemente dijeron que no por conflictos entre los horarios que tienen, de entre la productora y tanto Tom Cruise como Emily Blunt. No, eso es gente muy, muy ocupada. Entonces, hasta cierto punto yo lo veo como algo bueno que esto no pase, porque no veo para qué lo necesitamos. Y segundo, a mí se me hace que la primera película fue perfecta. Así de sencillo, esa película fue buenísima y la terminaron como debió haber terminado, a no ser que utilicen otros actores en una línea de tiempo paralela a lo que pasó en esa película, ¿no? Es una cosa muy extraña, esperemos a ver qué pasa con esto, pero igual para mí es mejor que no la hagan, ¿no? Listo, muy bien. ¿Se acuerdan que hace como unos 2 o 3 meses hablamos de la renovación de la serie de La Isla de la Fantasía en cines? Pues déjenme decirles lo siguiente. Salió el tráiler en YouTube. ¡Qué cosa tan sabrosa! Eso está increíble. Resulta que la productora Blumhouse fue la que cogió este proyecto. O sea, ¿quién es Blumhouse? Yo cuántas veces les he dicho, Annabelle, El Conjuro, La Monja, ¿no? Todo este universo de terror. Ellos cogieron esta cosa. Vayan y miren, el tráiler está buenísimo. Es una cosa al revés de lo que era la serie. 180 grados para el otro lado y es de terror. Está increíble, vayan y mírenlo. Muy bien. El año pasado en Netflix salió la primera temporada de la serie Distrito Salvaje. ¿Ustedes la vieron? Resulta que la semana pasada salió la segunda parte. Yo les digo, está muy buena. Esto es producida, es una productora colombiana, Dynamo, ¿no? Es increíble. La acción, la puesta en escena, la dirección, los hilos de tiempo son totalmente consistentes, está muy, muy chévere. Tiene una sola cosa mala, que a mí personalmente me pareció, son demasiado groseros. Entonces, en frases que en lo que podían decir, por ejemplo, o no decir ninguna grosería, o decir solo una, meten 3 o 4. ¿No? Entiendo que las situaciones que muestran esto son un poquito tensas, pero tampoco, ¿no? Y hacia el final se va volviendo, lógicamente sube la tensión y se va volviendo mucho más groseros, pero no, un poquito de etiqueta, ¿no? De resto les aconsejo que vayan y la piden. Bueno, ahora vamos a hablar de Disney. Esto es bastante importante y tengan un poquito de paciencia porque es un poquito largo. Entonces resulta que el lunes salió Disney Plus, ¿no? El 12. Fueron 3.2 millones de veces que ese día se bajó la aplicación de Disney Plus para todas las plataformas. Eso está muy bien. Fueron 10 millones de suscriptores en un solo día, en las primeras 24 horas. Eso está increíble, está ahí todo muy bien. Resulta que Disney va a darle permiso hasta 5 usuarios por cuenta abierta. Si tenemos un promedio de 2 personas por cuenta, serían solo 20 millones de personas. Eso es hartísimo. Y la proyección que tienen es más o menos en 4 años, tener unos 90, entre 90 y 180 millones de usuarios. ¿Por qué? Porque tienen que ganarle a Netflix. Netflix en este momento tiene 150 millones de usuarios, ¿no? Entonces, y mucha gente, acuérdense que eso lo habíamos hablado, mucha gente se salió de Netflix para meterse a Disney Plus. La librería que tiene Disney es gigante, ¿no? Desde 1960, toda la librería que tiene de películas hasta el día de hoy, eso, ¿no? Entonces la gente como que está empezando a dejar Netflix y meterse acá. Esa es la primera noticia. La segunda noticia. El lunes salió El Mandalorian, ¿no? Yo ya la vi, salió el primer episodio. Hoy sale el segundo episodio. Es, lógicamente, ahora más tardecito lo iré a ver. Ponle cuidado a esto. Es una cosa que no se había hecho antes en Star Wars. Está muy decente, muy bien hecho, muy bien dirigido, ¿no? Ellos ya, como ya habíamos hablado hace unas semanas, ellos ya habían firmado para una segunda temporada. Esa segunda temporada ya está en producción, ¿no? Entonces, hasta ahí todo normal. El lindo nene de Alan Horn salió a decir que están listos para hacer el Mandalorian en cines.
Hasta ahí todo raro, porque con las personas que yo he hablado, que han visto los tres primeros episodios, ya que tuvieron acceso a eso, dicen que es que ellos lo que piensan es que esto va a ser como una película de Star Wars de 8 horas, ¿no? Entonces, que los tres capítulos que ya vieron fueron el primer acto, ¿no? Entonces, dicen, ¿para qué vamos a necesitar una película más adelante? Tendrían que ser dos películas de 8 horas, es decir, temporada 1 y temporada 2, que fueran increíbles para que nosotros, digamos, necesitamos la película ya. ¿Sí me entienden? Además, acuérdense que eso está después del episodio 6, ¿no? Después del regreso del Jedi. Entonces, miremos a ver qué pasa. Yo les digo, sin spoilers, porque está muy bueno, esto es la galaxia está en un caos terrible. O sea, lo que pasó cuando se acabó el imperio, esto quedó de patas arriba, ¿no? Entonces está muy bueno desde el nivel político hasta cualquier otro nivel de Star Wars. Está increíble, les aconsejo que hagan todos los esfuerzos posibles por tratar de ver esta serie. Por eso es que todavía no les doy spoilers, sino hasta dentro de más o menos un mes con las fechas cuando van a salir, ¿no? Bueno, muy bien. Y para terminar la parte de Star Wars, ya fue confirmado Hossein Amini como director de la serie de Obi-Wan Kenobi. Ojo con esto, porque este tipo fue ganador al Oscar como mejor guion adaptado por la película Las Alas de Paloma. Esto quiere decir que son muy buenas noticias para la serie de Obi-Wan Kenobi, ¿eh? Muy bien. Me llegaron dos preguntas, voy a resolverlas rápidamente. La primera dice, Kino, ¿crees que los medios físicos como DVD y Blu-ray reaparezcan pronto? Pregunto porque con todos los nuevos servicios de streaming no veo la necesidad de comprar películas por aparte. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, yo le doy máximo 5 años más a esa industria, ¿no? Acuérdense que primero fueron los cassettes, y eso los borró los CDs. Acuérdense que estaban VHS y beta, y eso desapareció también, ¿no? Por los CDs y por los Blu-ray y por los Laserdiscs. Pero todos estos ya empezaron a desaparecer. Ahora, yo no creo que sea tan drástico que de un día para otro se acaben, porque hay mucho material bonito. Por ejemplo, mire, les muestro. Estos son Argonautas del Señor de los Anillos, ¿no? Entonces, estos venían con las cajas de los CDs, ¿no? Entonces, esto para los coleccionistas es muy bueno. Entonces, yo me imagino que van a tener como versiones especiales y eventualmente morirán, pero estas cosas no van a tener que ser de mayor calidad para que no desaparezcan, ¿no? Entonces, hasta ahí miremos a ver qué pasa. La segunda pregunta dice, Kino, ¿qué piensas de la manera como están presentando los trailers de las películas con esa introducción como de 5 segundos antes de presentar el trailer completo? A mí me parece detestable. Eso es una tontería. Le muestran durante 5 segundos 2 o 3 cosas como para enamorarlo y luego le muestran lo mismo, pero más largo. No. A mí finalmente no. Pues casi que ni me viene ni me va, pero se me hace realmente como una tontería, ¿no? En vez de que una vez salga, pum, el letrero, tal película, 2 segundos, distribuidora, productora, y pum, saque el trailer. Como era antes. ¿Quién sabe? Esperar a ver, ojalá no les dure la fiebre de esto mucho, porque está feo. Bueno, muy bien. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos acerca de una compañía que quería revivir a James Dean? Pues venga, les cuento. Esta compañía se llama Magic City Films. Se unió con el estudio de efectos especiales canadiense Imagine Engine y el estudio sudafricano Moi Worldwide. Estas dos empresas de efectos especiales ya dominan esta técnica, ¿no? Pero no solo quieren tener a James Dean, parece que ya también tienen los derechos de Christopher Reeve, ¿se acuerda de Superman? Y Burt Reynolds. Esto va para largo, esto ya no tiene reversa. Si hay estas productoras gigantes y tan buenas a nivel mundial, esto no tiene vuelta atrás. Así que vamos a empezar a ver esto mucho más seguido, ¿no? Bueno, y para los que les gusta este tipo de shows como Friends, ya fue confirmada una reunión que van a hacer. Esto hasta cierto, a mí personalmente no me gusta, hasta cierto punto es bueno, pero esto lo veo más como si estos actores estuvieran levantando la mano, hey, mírenme, no tengo trabajo, acuérdense que existo. Entonces, no, lo veo más por ese lado. A mí finalmente no me gustó nunca esta serie, realmente nunca la entendí. Estos son buenas noticias para los que van a hacerla. Ahora, esto tiene que salir en HBO, ¿no? Que eso es otra cosa distinta, por lo cual veo bastante reducido el público que va a tener, ¿no? Esto es más que todo como estas casas que tienen los nuevos servicios de streaming, como vieron que se vino el monstruo de Disney, ¿no? Entonces están tratando de pelear de vuelta de alguna manera, ¿no? Entonces mirar a ver qué pasa. Bueno, ahora sí la última.
Hace un par de meses hablamos acerca de la adaptación del juego Uncharted para la pantalla gigante con Tom Holland, ¿se acuerdan de eso? Pero resulta que ahora unieron a esta franquicia a Mark Wahlberg como el mentor de Tom. Esto es buenísimo. Mark Wahlberg es un actor increíble, me gusta muchísimo. Pero a mí el único problema que veo con esto es, primero, acuérdense que hablamos nosotros ya de adaptaciones de juegos de video a la pantalla gigante y esa vaina no ha dado resultado, ¿no? Entonces, mirar a ver, esperamos, estos dos son muy buenos actores, ¿no? Entonces, esperar cómo nos sale la dirección de esto y ojalá les vaya bien, porque ya tenemos que quitarnos el estigma de que toda adaptación de videojuego es horrible en la pantalla gigante, ¿no? Bueno, eso es todo por hoy. Suscríbase a nuestro canal, hágale clic en la campanita y no duden en hacer sus comentarios y sus preguntas en la parte de aquí abajo. Se les quiere mucho. Hasta luego.